Muy buenas a todos y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Televisión Mogán. Hoy viernes, día 8 de marzo del año 2024. Precisamente hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y les traemos las noticias de actualidad de nuestro municipio. Comenzamos. Hoy, 8 de marzo, se celebra el Día Internacional de la Mujer y con motivo de esta conmemoración, el Ayuntamiento de Mogán esta mañana ha inaugurado un nuevo mural situado en La Chirina dedicado precisamente a la figura de la mujer. Hoy, 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, la concejala de Igualdad, Minerva Oliva Martel, ha leído el manifiesto feminista para reafirmar el compromiso de la Administración local moganera con la igualdad de oportunidades y derechos. Lo ha hecho acompañada por ediles del gobierno local y personal del área que lidera junto al Centro Joven La Chirina en Arguineguín, que luce un nuevo mural. Este, protagonizado por una mujer de la mar de antaño, mirando al horizonte, representa el camino andado en pos de la igualdad y lo que aún falta por recorrer. La edil de Igualdad ha tomado la palabra para la lectura de la Declaración Institucional de la Federación Española de Municipios y Provincias, que este 2024 se suma al lema de las Naciones Unidas por el Día Internacional de la Mujer, financiar los derechos de las mujeres, acelerar la igualdad, que clama por la inversión en políticas para avanzar en igualdad de género, punto de partida necesario para crear sociedades inclusivas. Tras la lectura ha quedado inaugurado el mural que el artista Richard Santana de Graph Mapping ha realizado en la fachada de acceso al Centro Joven La Chirina. Estamos hoy aquí, el Día Internacional de la Mujer, 8 de marzo, y siguiendo las reivindicaciones del Movimiento por la Mujer, hemos decidido inaugurar este mural en La Chirina, donde está la imagen de lo que es el reflejo de la mujer antigua, que son el legado de lo que éramos y lo que estamos trabajando para seguir consiguiendo nuestra igualdad. Después de aquí organizaremos todo porque nos iremos por la tarde, a las 5:30 sale la guagua que tenemos preparada para irnos a la manifestación. Pues nada, la inspiración era un poco adaptarme a la zona, al tema de la costa, y como era el tema de la mujer, pues estuve buscando imágenes, bastantes imágenes. Me pasaron algunas de aquí, pero no encajaban mucho porque salía como más gente, o las que salían solas, donde era como que no quedaba muy, o tenían, eran muy antiguas y no se podía apreciar bien la foto. Y al final buscando, pues me gustó esta imagen como una barquera mirando el horizonte, que podía estar esperando al marido o cualquier significado que le quiera dar, pero un poco es ese, ¿no? Por la posición donde está ubicada la pared y la vista que cuando vienes de esta calle, pues la sensación es como que ella está mirando hacia la costa, ¿no? El blanco y negro, ya que es una imagen, sí la quise mantener así como algo de antes y respetando un poquito de azul arriba, pero blanco y negro. Tampoco destaque demasiado. No, la verdad que muy bien, y yo después el proceso siempre en Arguineguín, la verdad que pintándome lo pasaba muy bien, con los vecinos y todos los que... Y bien, contento de estar por aquí, la verdad. Yo lo he hecho ahí con todo el cariño y ahora pues para el pueblo, ¿no? Que lo puedan disfrutar ellos aquí, que ha sido un cambio brusco porque era la pared roja y ahora... Y nada, que con gusto. Y dentro del programa de actividades por el Día Internacional de la Mujer, en la jornada de ayer se celebraba la gala de entrega del Premio Mujer Mogán 2024, que este año ha recaído sobre el Club Deportivo Femarguín. En la tarde de ayer, en el marco de las actividades municipales para conmemorar el 8M, se celebró la séptima edición de los Premios Mujer Mogán, un reconocimiento que se otorga desde el consistorio a mujeres referentes del municipio. Así, este 2024 han sido homenajeadas las 23 jugadoras del Club Deportivo Femarguín Spar Gran Canaria. Un año más, el Centro Cultural El Mocán ha sido el lugar escogido para celebrar esta gala, que arrancó a las 6 de la tarde con 10 bailarinas de las escuelas artísticas de Mogán sobre el escenario. Coreografiadas por el director de este servicio municipal, Daniel Hernández, lanzaron un poderoso e importante mensaje de empoderamiento femenino al ritmo de la canción Business Woman de Nati Peluso. A continuación fue el turno de la concejala de Igualdad, Minerva Oliva, que puso de manifiesto la necesidad de seguir trabajando en pos de lograr una igualdad real y efectiva. El club, con 14 años de vida, es ejemplo de esfuerzo, constancia, trabajo y talento, logrando en tan poco tiempo situarse hoy
en la segunda federación femenina y habiendo disputado hasta 4 ocasiones los playoffs de ascenso a primera división. Fue un día muy emotivo, un grupo de mujeres valientes, trabajadoras, luchadoras, que si es cierto que muchas de ellas vienen de fuera, pues que siguen, me gustó mucho que se integren en el arropo de nuestra corporación. Fueron unos premios muy, muy bonitos y lo pasamos muy bien. Hemos empezado desde el lunes a hacer actividades, seguiremos la próxima semana, invitamos a toda la población que nos acompañen. Tenemos un documental que habla de lo que eran las mujeres en la época en la que se marchaban los hombres a Cuba y será aquí en el Polivalente, en Arguineguín. Invitamos para que nos acompañen y aún así tenemos también otras charlas que serían del vínculo materno y otra con una asociación de hombres por la igualdad, que es ser padres, que está todo en lo de la Radiovisión Mogán, en las redes sociales y en la página oficial de Mogán, mogán.es. Y los usuarios del CAP también se han sumado a la celebración de este día tan especial con una programación que ha tenido lugar durante la mañana de hoy. Una programación llena de música, de gastronomía y también de lectura. Pues que sea el alcohol la mejor medicina. El día de hoy hemos querido conmemorar el Día de la Mujer Trabajadora, siendo protagonistas a las mujeres del CAP, teniendo diferentes actividades en las que se ha invitado a Paca Rosa Suárez para hacer una demostración de cómo se prepara una ropa vieja de pulpo. Hemos seguido con una lectura de cuentos por Natacha Betancourt y terminamos con una música en vivo de la parranda de Beneguera y terminamos el acto comiendo la ropa vieja de pulpo. Se lo han pasado muy bien, han estado muy participativos y con mucha ganas de comerse la ropa vieja de pulpo. ¿Qué importancia tiene celebrar este tipo de días y hacer actividades diferentes? Pues darle visibilidad a las mujeres, recordar la importancia que ha tenido la lucha por los derechos a lo largo de la vida y sobre todo recordar ellas que tienen una edad ya, todo lo que han logrado a lo largo de esta vida y lo mucho que han trabajado para llegar a donde están hoy. Uno de los momentos más emotivos de la jornada ha sido la lectura del manifiesto por parte de una de las usuarias del CAP, Pura Santana Guillén, que dedicaba unas palabras a la figura de la mujer durante su historia. Hoy celebramos en Mogán, como en todo el mundo, el Día de la mujer trabajadora y la mujer que lucha por la libertad. Les voy a leer un manifiesto que vamos a ver si termino. Porque estoy muy emocionada. El Día Internacional de la Mujer celebra las luchas históricas que se remontan al siglo XX y continúan siendo al día de hoy. Una fecha ineludible en la que se defiende y aboga por los derechos y la igualdad de todas las mujeres. El 8 de marzo, además de conmemorar la continua batalla por la igualdad de género, es motivo de celebración donde se reconocen los logros sociales, políticos, culturales y económicos de la mujer. Es un día para reflexionar sobre los avances y desafíos que aún enfrentamos en la búsqueda de un mundo más equitativo para todas las personas. ¡Mua! Anfi del Mar vuelve a ser una vez más el epicentro del vóley playa con la celebración de un campus internacional y también de un torneo este próximo fin de semana. Durante esta semana, 20 deportistas procedentes de Italia han disfrutado de la segunda edición del Training Cup organizado por Beach Volley University, que ha tenido lugar del 5 al 8 de marzo en la playa de Anfi del Mar. Bajo la organización de Gianluca Casadei, con el apoyo operativo de Eri Merino, el patrocinio único del Tucán y la colaboración del Ayuntamiento de Mogán, los participantes han podido disfrutar de varias jornadas de entreno, competición y diversión gracias al buen tiempo y las óptimas condiciones que ofrece la playa del municipio moganero. Este fin de semana tocará el turno del torneo Volley Playa, donde además de los miembros del Beach Volley University, participan jugadores de nacionalidad española en la categoría masculina con 12 parejas, la femenina con 8 y el torneo mixto que se disputa el domingo con 16 parejas inscritas. Estamos encantados de recibir una vez más y por segunda vez a nuestros amigos de Beach Volley University. En esta edición han participado un total de 20 personas. Hoy damos punto y final a la semana de entrenamiento que concluirá este fin de semana con dos torneos.
el sábado, categoría masculina y femenina, donde tenemos un total de 20 parejas inscritas, y el domingo daremos paso a la categoría mixta, donde tenemos 16 parejas inscritas. Todo esto bajo el patrocinio único de nuestro sponsor, el Tucán, obviamente con la colaboración del Ayuntamiento de Mogán, del Cabildo Insular de Gran Canaria y de Luis Molina Water Sport, que mantiene la playa en unas condiciones perfectas durante todo el año. No tendría lógica dejar de hacerlo cuando lo hemos hecho desde un principio, desde hace ya casi 9 años, y que al final han dado pie al crecimiento de esta disciplina, no solo a través de los torneos, sino que son muchos los promotores que ya solicitan el destino y eligen Mogán para desarrollar actos como el que estamos viendo hoy en día en este momento, que es un training camp. Por lo tanto, no nos enfocamos únicamente en el aspecto competitivo, sino en trabajar también en ese eje estratégico, que es colocar a Mogán como un destino de turismo deportivo, y en este caso pues en más de 20 deportistas se han dado cita aquí en Mogán durante estas semanas para afrontar sesiones de entrenamiento. Concretamente esta playa está bastante asocada, por así decirlo, es una playa en donde prácticamente hay ausencia de viento casi durante todo el día, y bueno, las condiciones climatológicas son perfectas, además de ser una playa bastante acogedora, una playa familiar, una playa con muchísimo ambiente, y que además pues cuesta con una serie de servicios que hace mucho más cómodo el desarrollo de este tipo de eventos. Sí, la gestión que hace aquí a nivel administrativo el Ayuntamiento de Mogán pues es la tramitación de todos estos permisos a través de la demarcación de costas, ayudarles con el material, sesión de material, organización también de todo el material que se queda aquí para ser utilizado en otro momento, gestionado también por la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Mogán, y colaborar con ellos en todo lo que nos sea posible. Stiamo svolgendo un training camp delle persone dall'Italia, è la seconda edizione, siamo venuti già in dicembre, ci siamo trovati molto bene qui in questa splendida spiaggia qui ad Anfi, grazie ad Eri Merino e al consigliere comunale possiamo portare avanti questo progetto, che per noi è importante, un progetto di continuità per i prossimi anni. Vorremmo crescere come numero perché ci troviamo davvero bene in questo posto e abbiamo tante persone in Italia che ci seguono per il beach volley, perché il meteo è molto buono, c'è una spiaggia bella e ci sono tutte le strutture che ci permettono di far star bene le persone, perché è importante allenarsi bene e fare bene anche quando hai finito l'allenamento, di stare bene tutti insieme. Y pasamos ahora a conocer la previsión del tiempo para la jornada de mañana sábado, y comenzamos con el archipiélago canario, con esa presencia de intervalos nubosos una vez más, sobre todo al norte de las islas más montañosas, con alguna probabilidad de lluvias débiles en la segunda mitad del día, incluso también en Lanzarote y Fuerteventura. En cuanto a las temperaturas, habrá un leve aumento de las máximas, sobre todo en zonas de interior, en medianías y en cumbre. El viento será principalmente de componente noroeste en la jornada de mañana. En cuanto a la isla de Gran Canaria, también presencia de intervalos nubosos, sobre todo al norte y en la segunda mitad del día. En cuanto al sur, tendremos cielos prácticamente despejados la primera mitad del día, algunos intervalos nubosos también conforme vayan avanzando las horas. Alguna probabilidad de lluvia débil en la zona norte de la isla de Gran Canaria en la jornada de mañana. El viento también será de componente noroeste, siendo más intenso a últimas horas del día. Y en cuanto a las temperaturas, las mínimas se mantendrán, pero las máximas serán aún mayor en la jornada de mañana. Habrá un leve aumento de las temperaturas máximas, sobre todo en zonas de interior de la vertiente norte. Y en cuanto al municipio de Mogán, tendremos prácticamente cielos despejados en la jornada de mañana, quizás alguna nubosidad con la llegada de la tarde, y las temperaturas que oscilarán entre los 23 grados de máxima y los 13 de mínima. Y hasta aquí los servicios informativos de Radio Televisión Mogán, pero antes de despedirnos queremos recomendarles que sigan disfrutando de nuestra programación, porque ahora mismo comenzará una nueva edición de la entrevista. En esta ocasión hemos charlado con Richard Santana, el encargado de realizar el nuevo mural de La Chirina que conmemora este 8M, el Día de la Mujer. Además, con él hemos hablado sobre sus otras creaciones en nuestro municipio. Bueno, la idea es un poco adaptarme así al entorno, porque también va un poco por el Día de la Mujer. Estaba buscando bastantes imágenes y tal, estuvimos ayudando con algunas
pero al final decidí que esta me gustó bonito porque encajaba con la, ella mirando como hacia la marea también. Es como si fuese una pescadora de, que está mirando al mar, como se le puede dar mucho significado, ¿no? La gente se para, se queda mirando, ¿no? Ese trabajo. Sí, se separan bastante. Incluso algún vecino desde su casa también, desde el primer día hasta ahí, todos los días por la ventana y demás. Oye, Richard, es tu quinta obra en el municipio, ¿no? Sí, sí. Cuéntanos un poquito de las obras anteriores que has realizado. La primera fue en 2012, la primera vez que se pintó la cofradía. Uh-huh. Después se renovó en 2022. Uh-huh. Y ahora este año fue reciente el cementerio de arriba del pueblo de Mogán y la plaza Alonso Quesada, enfrente del ayuntamiento, la parte de afuera. Lo que es la figura principal, o las figuras principales suelen ser todas spray. Pero jugamos siempre con pintura plástica y spray. Esto no nos ha enseñado nadie, lo hemos aprendido con el paso del tiempo. Y sí, no hay, aquí no hay mucho truco, aquí darle y ya está, práctica. Muchas gracias por seguirnos un día más. Nosotros volvemos la semana que viene con más información. Disfruten de fin de semana y sean felices.